Dios esté con todos ustedes. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy el Señor nos enseña el valor de la caridad, de cómo por medio de la caridad ustedes y yo nos vamos conduciendo hasta ganar la patria eterna, esa vida después de esta, esa vida que no te conoce el ocaso, esa vida que no termina, sino que siempre estaremos en la presencia del Señor. Pidamos perdón al Señor por las veces en que, por nuestra omisión, no hemos practicado la caridad. Cuando hemos tomado el ejemplo de esos primeros dos personajes que pasaron de largo, no vieron la dificultad, la necesidad de ese hermano pobre, desamparado, atropellado, violentado. Y arrepentidos como el publicano en el templo, decimos: yo confieso, porque Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Jonás había bajado al fondo del barco,
se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver de él, que él se compadezca de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suerte y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces, aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué voy a hacer contigo para que el mar se calme? Él le respondió: levántate y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía crespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos haga morir por culpa de este hombre, ni nos haga responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te di auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo en alta mar. Me rodeaba la corriente. Tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acaban las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Thank you.
Señor esté con todos ustedes. Amados hermanos, les anuncio la buena noticia según San Lucas. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Jesús entonces le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la luz del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo. Final del siglo XII, comienzo del siglo XIII, un hombre que enseña lo que es la caridad, pero también esa pobreza evangélica, el desprendimiento. San Francisco de Asís va a renunciar por el reino de los cielos, por amor a Dios y amor a su iglesia, va a renunciar a su herencia para vivir la pobreza. Pero una vez que se hace pobre para el mundo, se hace rico para Dios. Con su pobreza se enriqueció con los dones del Espíritu Santo, con la gracia del Señor. Y así se ganó la vida eterna. Hoy el Evangelio nos invita a que ustedes y yo trabajemos para ganarnos la vida eterna. Y es aquí cuando debemos profundizar juntos en la palabra de Dios y entender que el resumen de los mandamientos consiste en 2 y que el uno va de la mano del otro, que ustedes y yo no podemos separar el uno del otro.
Así como no se puede separar en este mundo el alma del cuerpo. Así como el alma y el cuerpo, para que una persona tenga vida en este mundo, deben estar unidos, así esos dos mandamientos para alcanzar la vida eterna, que de eso se trata la palabra de Dios hoy, para que nosotros alcancemos esa vida, para que nosotros venzamos, debemos realmente practicar los dos mandamientos. Un doctor de la ley se le acercó a Jesús y le preguntó para tentarlo, para ponerlo a prueba: Maestro, Maestro, ¿cómo yo puedo alcanzar la vida eterna? Jesús lo conocía. Jesús sabía quién era el hombre, conocía la ley. Por eso Jesús contesta con otra pregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? La palabra, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué lees en ella? Y el hombre va a responder: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Jesús deja que este doctor de la ley caiga por sus mismas palabras, por su mismo conocimiento. Como nosotros decimos, por la boca muere, por la boca muere el pez. Mire lo que le contesta el Señor. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. La religión nosotros debemos practicarla. Nosotros debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo. Nosotros debemos vivir el Evangelio y practicar la caridad para alcanzar la vida eterna. Y Jesús pone un ejemplo. Pone el ejemplo de un hombre que fue atropellado, que fue violentado, que fue robado, que lo atacaron los asaltantes y quedó medio muerto a la orilla del camino. Por ese camino iba bajando un sacerdote, que de allí los protestantes les encanta agarrarse y dicen: ese era un cura de la Iglesia Católica. No, cuando eso todavía no estaba el sacerdocio católico, estaban los sacerdotes de la antigua alianza, los sacerdotes del pueblo judío. A ese es el que se refiere Jesús. Todavía el sacerdocio de Cristo no había sido instaurado. Eso se instaura en la última cena, cuando le dice a los apóstoles: hagan esto en memoria mía. Ahí se instaura el sacerdocio que ustedes conocen. Este ejemplo que pone Jesús es del sacerdocio levita. Baja un sacerdote por el camino entonces, y ve al hombre y pasa de largo. Luego un levita. ¿Por qué pasan de largo? Según la ley de Moisés, aquel hombre que iba a oficiar en el templo, que iba a cumplir con los sacrificios sacerdotales, si tocaba a alguien que estaba muerto, quedaba impuro, por ende no podía oficiar sus sacrificios sacerdotales, no podía cumplir, quedaba impuro. Se basaban en los ritos. Ellos iban de camino quizás a cumplir sus oficios sacerdotales, tanto el sacerdote como el levita. Gracias a Dios, nosotros no nos basamos en esos preceptos. Nosotros nos basamos en los mandamientos, principalmente en el mandamiento del amor. ¿Cuántas personas no he ungido yo? Y terminando de ungir ahí mismo, expiran, se van de este mundo, ya tienen que partir. Y yo no quedo impuro, sigo ofreciendo la Santa Misa, sigo administrando los sacramentos. Bendito sea Dios. O si no, uno no pudiese administrar la unción de los enfermos, no pudiese atender a los enfermos, quedaba impuro. El padre está de cuarentena porque atendió a un enfermo. Imagínense eso ustedes. Este domingo no hay misa porque el sacerdote tocó a un enfermo y quedó impuro. ¿Sería bonito eso? No, gracias a Dios que eso no es así. Entonces Jesús le está machacando con el ejemplo, le está machacando al doctor de la ley, que si no cumple los mandamientos de Dios no puede alcanzar la vida eterna. ¿Sería que el sacerdote conocía la ley, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Imagínese un sacerdote que no conozca la palabra,
no puede ordenarse. El sacerdote que le pone Jesús a aquel hombre, de ejemplo, conocía la ley. ¿Y el levita conocía la ley, sí o no? Sí, también la conocía. También la conocía. Pero ellos pasaron de largo. Y Jesús va más allá, va más a la profundidad para recalcarle que aunque conozca la palabra de Dios, si no la practica no alcanza la vida eterna. Le pone de ejemplo un samaritano. Los samaritanos eran los enemigos del pueblo de Israel. Eran los enemigos. Y le dice, pero bajaba un samaritano. Los israelitas despreciaban a los samaritanos. Y le pone Jesús este ejemplo. Jesús era astuto. Cuando Jesús nos dice, mansos como palomas y astutos como serpientes, ¿sería que cumplían o no cumplían? ¿Sí o no? Sí. O si no, ahí está el ejemplo de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Jesús anunciaba la caridad. La ley del pueblo de Israel decía, y ellos le citan la ley, sorprendimos a esta mujer en adulterio. La ley de Moisés dice que una mujer de esa debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué contestó? Nada, se agachó. Si Jesús decía cúmplase, iba en contra de lo que él estaba predicando, que era la misericordia y el perdón. Haga lo que diga la ley. No podía decirlo. No podía hacerlo. Y si Jesús decía hay que tener compasión, entonces se ponía en contra de la ley y lo iban a apedrear a él, y todavía no llegaba el momento de su muerte. Jesús se agachó. Y como insistía, Jesús entonces le dijo a aquel que esté libre de pecado que le lance la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Entonces Jesús era astuto o no era astuto. Sí, era astuto. Entonces Jesús pone este ejemplo del samaritano, aquel hombre. Y el samaritano practica la caridad. El prójimo se hace prójimo. Al próximo nosotros debemos practicar la caridad. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos invita que ustedes y yo debemos ser caritativos con el prójimo, es porque Dios nos mira con obras de misericordia, con ojos de compasión, y quiere que ustedes y yo crezcamos espiritualmente para alcanzar la salvación. Para eso es la caridad. Para eso. Porque cuando nosotros obramos la caridad, sí, obramos el bien, pero le hacemos bien a nuestra alma también. Si las personas entendieran que obrando el servicio, que atendiendo a los demás, que ayudando al prójimo, en eso se crece, en eso la persona alcanza conciencia del valor que tiene como hijo de Dios. Muchas personas se sienten que no valen nada, no practican la caridad, están encerrados en sí mismos. Cuando uno practica la caridad, uno se da cuenta que tiene valor, uno se da cuenta que es importante, uno se da cuenta que viene a este mundo a cumplir una misión, uno se da cuenta que no es casualidad, que no es producto de la unión de dos personas que fueron nuestros padres, que son nuestros padres, sino que viene a este mundo a cumplir una misión. Y cuando nosotros practicamos esa caridad, nos asemejamos a Cristo, que fue caritativo, que fue manso, que fue misericordioso en este mundo y sigue siéndolo, porque el Señor vive en medio de nosotros. Entonces que nosotros hoy comprendamos desde la palabra de Dios que practicando esa caridad alcanzamos la vida eterna. Que a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a presentar al Señor nuestras súplicas y cada una de nuestras peticiones, ese Dios bueno y misericordioso. Por la Iglesia, presente en todo el mundo para que no cese en su empeño de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Roguemos al Señor. Por los que proclaman la palabra de Dios, para que ellos mismos se imbuyan de ella y desde la experiencia de plenitud la proclamen con convicción y ardor. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor. Por los que oyen la palabra de Dios,
para que acojan gozosamente y la atesoren en sus corazones, con frutos palpables de justicia, paz y amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que trabajan en la obra de la evangelización y la catequesis, para que ni el fracaso los desanime, ni el éxito los enrarezca. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en particular de quienes han perdido la vida por la violencia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, en este su canal, Padre Francisco Verdomo, para que Dios les ayude, les oriente, les impulse a practicar la caridad y así sus almas crezcan en la gracia del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Por esta parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe de Ciudad Barinà, por cada una de las comunidades, por los movimientos de apostolado, por las familias, por los adultos, jóvenes, niños, para que escuchen la palabra de Dios, para que cada día sean dóciles a ese mensaje de Cristo Jesús que llama a la conversión, que llama al crecimiento espiritual, que llama a un encuentro personal con Él. Roguemos al Señor. Oh Padre bueno, de amor, de misericordia, atiende a nuestras súplicas que humildemente como iglesia te presentamos, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que somos y vamos a encomendarle nuestra vida y cuanto tenemos. Divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría,
te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, podemos darnos un saludo de paz. Thank you.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos por estos santos sacramentos que hemos recibido. Concédenos, Señor, imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco de Asís, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Hermanos, saludemos a nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora de Guadalupe, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.